de regreso en las claves del día. Esta mañana el superintendente de Sunafil estuvo en RPP y desde aquí habló sobre el informe que ha elaborado esa entidad respecto a la muerte de dos jóvenes en McDonald's. Aseguró que ese informe ya está en manos de la fiscalía. Vamos a conocer los detalles. Nosotros somos una parte administrativa en este control de la seguridad y salud en trabajo. Entonces nosotros tenemos, cuando intervenimos, tenemos dos etapas. Una etapa de investigación, que ya concluyó, y una etapa sancionadora, que es la que se está iniciando una vez que el 24 a las 6:30 de la tarde hemos notificado el acta de infracción y la imputación de cargos a la empresa. Entonces esto entra a un proceso administrativo sancionador, en que la empresa podrá hacer algún uso de descargos para tratar de explicar lo que ya evidentemente encontró nuestra inspección y que nosotros ya hemos evaluado además. Entonces, y paralelamente, lo importante es que este informe esclarece lo que pasó acá y le da todas las herramientas, digamos, al fiscal que está a cargo del caso, para que efectivamente vaya con todo y de una vez esclarezca, aplique las sanciones penales que corresponden. Muy bien, esa es entonces la respuesta del superintendente de Sunafil frente al informe que ha elaborado su institución tras el fallecimiento de dos personas en McDonald's, dos trabajadores de esta empresa. Vamos a conocer un poco más a detalle lo que ha arrojado este informe respecto a las condiciones en las que encontró Sunafil esta empresa. En primer lugar, aseguran que esta empresa, Arcos Dorados, la que administra esta franquicia, conocía de los desperfectos en la máquina dispensadora, pero que no hizo absolutamente nada para poder arreglarla. Y es esta máquina la que emite la descarga mortal que termina con la vida de estos dos jóvenes. Hay abogados penalistas que coinciden en gran medida que por esta denuncia podríamos hablar del delito de homicidio con dolo eventual, que la empresa sabía que esa máquina podría generar un perjuicio para la salud de sus trabajadores, pero que aún así no hizo nada, y que por ese delito podrían irse a la cárcel 20 años. ¿Qué más arroja este informe? Que los jóvenes no llevaban indumentaria ni equipos de protección. Y eso lo dijo en primer lugar también el informe que elaboró la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional. Al momento que llegan al lugar de los hechos, ellos aseguran que encontraron a los jóvenes sin el equipo de seguridad y sin la indumentaria adecuada que pudo haberles salvado la vida. Además, la empresa Arcos Dorados no brindó la capacitación a sus trabajadores. Hablamos de capacitación en temas de seguridad que por ley ellos tienen que recibir, y tiene que recibir cualquier trabajador, ojo, periódicamente tiene que recibir, y sobre todo cuando hablamos de trabajos que implican algún tipo de riesgo para los trabajadores, la capacitación tiene que ser aún más profunda. Ellos no capacitaron a sus trabajadores y tampoco les advirtieron de los peligros que puede presentarse en la máquina de refrescos, en la máquina freidora y en cualquier ambiente de este restaurante. ¿Qué más ha arrojado este informe de Sunafil sobre las faltas graves, ojo, de esta empresa? No realizó las evaluaciones de riesgo que tienen que realizarse por ley también periódicamente, y sobre todo no informó sobre la muerte de sus trabajadores. Ellos tuvieron que haber informado inmediatamente a la familia, tuvieron que haber informado al Ministerio de Trabajo, porque hablamos de un fallecimiento en su centro de labores. Los familiares aseguran, ellos han denunciado, que no se enteraron por la empresa, que no se enteraron del fallecimiento de esos dos jóvenes por los administradores del local, sino que se enteraron por los medios de comunicación. Y aseguran además que los administradores, que los jefes que estaban encargados en ese momento, le dijeron a todos los trabajadores que se vayan a sus casas y que no cuenten nada de lo que había ocurrido en ese momento. Ahora, respecto a la sanción por esas faltas graves, por las multas, inicialmente por acumulación de faltas estábamos hablando de una multa de 1.700.000 soles, pero al aplicar los topes previstos en la ley, la sanción se reduce y hablamos de 845.000 soles que va a tener que pagar esta empresa de momento. Ojo que la empresa Arcos Dorados tiene 5 días para dar sus descargos para cada una de estas acusaciones que ha impuesto Sunafil, así que vamos a ver entonces cómo avanza este caso. De momento